Hola, buenas noches. Estamos aquí con Rosa Iglesias y este es un nuevo programa en profundidad. Rosa Iglesias es madre de Nara, una joven de 34 años con discapacidad. Un día me llamó a raíz de una entrevista en el periódico que nos llamó a mucha gente la atención. Esta es la entrevista, ahora hablaremos de ella. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Cristina. Cuéntanos, ¿por qué me llamaste? ¿Qué te motivó de esta entrevista? Bueno, me motivó, me emocionó muchísimo, me sentí muy identificada con ella. Ella es madre joven de un niño, de Paul, niño. Yo ya he pasado por ahí y ahora mismo pues estoy en otra etapa con una persona, mi hija Nara, que tiene 34 años. Pero es cierto que, bueno, que ese titular, el Diario Vasco de ese día, me causó, bueno, una sensación de sentirme muy identificada con ella, porque siento lo mismo, siento pues igual, ¿no? Que de alguna manera todo lo que se hace de apoyo a las familias, que está muy bien, que también yo he tenido a mi madre en una residencia los últimos años y además, bueno, pues una mujer, bueno, pues que la vida tampoco le fue muy bien y sé lo que significa también tener a una persona pues con una depresión crónica, ya en los últimos años con una demencia y demás, y todo el apoyo que pueda haber es estupendo, pero precisamente notas esa falta, ¿no? Al tener un hijo o hija con una discapacidad que es para toda la vida, echas en falta que desde la administración se contemplen quizá pues bueno, pues lo que es el apoyo a familias. Además, ya incluso dentro de lo que son ya los centros de atención directa, las asociaciones, como puede ser en mi caso, mi hija Nara acude cada día al centro de día en Aspace, Goyeneche, en San Sebastián. Ella está desde niña, no empezó muy pequeñita, porque primero, bueno, pues estábamos también un poco viendo las mejores posibilidades para ella, pero con 10 años ya la orientación que se nos dio fue Aspace y, bueno, una opción, pues la mejor seguramente, porque verdaderamente sin esa opción y sin tener a Aspace ahí, es nuestra segunda casa y por supuesto la de ella, pues hubiera sido mucho más complicado. ¿Cómo es Nara? ¿Cómo nos contarías desde que nació y cómo ha evolucionado o cambiado en estos años? ¿Y bueno, cómo es pues, la Nara de ahora? Sí, pues la verdad es que muchísimos cambios. Ella nació, bueno, pues tuvo un sufrimiento al nacer. Tuvimos un primer año de vida con una ignorancia total porque no sabíamos nada. Nació gravísima, estuvo en la UCI la primera semana, un edema cerebral, en fin, una serie de dificultades que incluso su vida pues corría peligro. Bueno, ya afortunadamente salió para adelante, el edema se le disolvió y ya, pues bueno, aparentemente no había ninguna apariencia de ningún problema. Entonces digo que fuimos, bueno, pues en esa ignorancia fuimos muy felices porque era una niña preciosa. Ella además, bueno, pues todo lo que le dabas lo cogía, incluso andaba en un correpasillos como una loca, para atrás, para adelante. Sí que es verdad que había unos síntomas autísticos ahí un poco extraños, ¿no? Le encantaban todo lo que eran manipular cuentos, revistas, pero no se fijaba. Eso ya era una apariencia que destacaba un poco, bueno, como algo raro, ¿no? No se fijaba, simplemente las manipulaba, o sea, jugaba con las hojas, en fin, todo eso, todo eso. Bueno, ya afortunadamente, bueno, pues fuimos también ahí viendo que había que ir viendo algo. Nuestro pediatra en ese momento de referencia, la verdad es que también fue una persona para nosotros importantísima, nos orientó un poco y nos dirigió en ese momento a lo que era un centro que estaba en Podavines, que dependía de Diputación, porque bueno, pues eran personas profesionales donde también pues veían pues quizá a niños que tenían ciertas dificultades. Bueno, tampoco aparecía nada, o sea, en Nara no había de alguna manera alguna apariencia que podía llevarnos a algo, a un diagnóstico claro, a pensar que podía haber ahí una discapacidad y ahí, o una dificultad. Eso es, y ahí ya es claro, bueno, pues ahí hubo de todo, o sea, hubo, bueno, pues el ir ya dentro de la sanidad, técnicos de pues para mirar bien la vista,
tema de columna. Bueno, finalmente, bueno, pues en este caso el doctor Paisal le voy a nombrar porque para nosotros fue importantísimo, nos orientó hacia Aspace Barcelona. En ese momento se nos orientó hacia Aspace Barcelona. Bueno, pues fuimos, pues eso, como quien va del pueblo a una gran ciudad, pues así fuimos, porque no Que ya habría teníamos, espacio en que San ya Sebastián. existía espacio en San Sebastián, efectivamente, ya existía. Es más, Aspace de San Sebastián, bueno, pues la formación también que tuvo, pues fue fundamentalmente en los inicios por todos los técnicos y profesionales de Aspace Barcelona, pero él conocía de cuando habían venido aquí a San Sebastián, por lo que a él le tocaba, pues de Osakidetza y demás, pues conocía más Aspace Barcelona, pudimos hacerlo y fuimos ahí. ¿Y allí hubo ya un Y diagnóstico allí o ya vino después? hubo un diagnóstico, bueno, tampoco nada claro, porque el diagnóstico era, bueno, de Pierre-Robert, o sea, un síndrome relacionado también más a nivel de alguna forma sanitario, pero de alguna forma no había, sí que podía haber ahí que a ese síndrome estaba unido algo de síntomas autísticos, pero no sabíamos por dónde iba a aparecer tampoco, de alguna manera, cómo iba a ser en Ara, cómo iba a ser, pues, su salud, su comportamiento, era, bueno, pues de alguna forma en la evolución de su crecimiento, pues ir viendo. ¿Y cuándo supisteis cómo Bueno, es en Ara? ¿A qué edad con en Ara?2 años, ya de 2 años para 3 años, aparecieron unos síntomas muy duros para nosotros de autolesión. En Ara ya de alguna forma no evolucionaba satisfactoriamente, no caminaba. No caminaba cognitivamente, pues también, bueno, de alguna forma la salud sí que tenía una salud fuerte, pero el resto, pues de alguna forma cognitivamente no evolucionaba y lo más duro era todo lo que aparecía en ella, unos síntomas autísticos bastante, bueno, bastante profundos en ese momento, sobre todo unidos a esa autolesión. Esa autolesión para nosotros fue durísima porque además según iba creciendo, la autolesión era mayor. O sea, entonces verdaderamente se hacía verdaderas ¿Y barbaridades, eso se averías. puede aprender a cambiar en el caso de Nara, Bueno, pues por ella o por en el vosotros? caso de Nara fue una tarea de todos, desde luego aquí a Aspace, fundamental, porque entre todos, tratando de conocerle, de ver en Ara no tomaba ninguna medicación relacionada a su comportamiento, ¿no? Entonces aquí también todos los médicos de Aspace hicieron una labor muy profunda de ver de alguna forma qué es lo que mejor le podía ir sin empezar a hacer pruebas, o sea, analizando muy bien cuál era su comportamiento, cómo era ella. O sea, en Ara era una niña que transmitía muchísima paz, un cielo, pero tenía esos momentos que tuvo, unas etapas en lo que podía ser el periodo de adolescencia, tremendos, tremendos, porque tuvimos un episodio que, bueno, pues que tuvimos que ir a urgencias, pues porque verdaderamente fue a la noche, en un momento que estábamos dormidos y que ella se destrozó la cara de los golpes, ¿no? La verdad es que ahora me acuerdo de eso Y ahora y sabes, muy y habéis llegado a impactantes. saber por qué le pasaba eso a tu hija. ¿Se Bueno, puede pues uno llegar a saberlo? no, llegar a Vale. saber, no, tratar un poco de poder, bueno, entender que dentro de todo lo que ella puede tener, dentro de esa dolencia que ella puede tener, dentro de esa discapacidad, en una parte, bueno, pues eso, relacionada con, unida a una serie de comportamiento, pues podía aparecer y apareció, ¿eh? Y con el El, tiempo habéis bueno, el logrado milagro, el evitarlo. milagro, el milagro con el trabajo, con el esfuerzo, con ella misma, ¿no? Lo mejor de todo esto es que estamos ahora donde estamos y yo creo que ya llevamos desde los 20 años un cambio de etapa también en Aspace. Fue de alguna forma pasar a considerarse un poco como adulta. A nosotros nos horrorizaba, a mi marido y a mí nos horrorizaba, ese, como a muchos padres, ahora me estoy acordando un poco dentro de la asociación, ¿eh? A muchos padres, ese paso de estar en una etapa educativa, ¿no? Por ejemplo, en Aspace, a pasar a adultos,
Yo me estoy acordando ahora porque es que, por ejemplo, para mí fueron referencia también dos personas, ¿no? Dos madres de Aspacel, Elisa Carmona y Ana Carazo, les nombro porque fueron, bueno, mis mentoras ahí, ¿no? Me ayudaron una barbaridad en el hecho de quitar los miedos, por eso digo lo de apoyo a familias. Dentro de las organizaciones nos hemos ido apañando un poco, ¿no? Con los profesionales y las propias familias. Entonces, fue un poco ese paso de decir, ¿qué va a hacer en ARA? ¿Qué va a hacer en ARA en un entorno de casi como de trabajo, ¿no? De una rutina de, laboral que tienen en este caso en Aspace? ¿Qué va a hacer? Imposible. O sea, mi hija va a estar ahí. Y se ha demostrado que no era así. ¿Qué va? Se ha demostrado, se demostró que bueno, que le costó un poquito, ¿eh? Le costó un poco, pero también aquí con el esfuerzo también de los profesionales de conocer cómo es en ARA, de establecer con nosotros pues, reuniones, de ir viendo entre todos cómo podíamos hacer. Fue un cambio rotundo, por supuesto, ya una medicación, ¿eh? Que ya se la aplicó, ya he dicho antes, tal. Esa medicación pues le empezó a sentar muy bien, empezó a cambiar totalmente. Nos hemos olvidado de eso, ya nos hemos olvidado de eso. En ARA ahora es, o sea, es como que en esto que decimos, las etapas de aprendizaje son como al inicio, ¿no? Es decir, en los niños hasta los 5 años y luego ya. Bueno, en ARA ha sido al revés, o sea, tuvo, bueno, pues esa infancia un poco ahí de, bueno, de ir creciendo en esa etapa de niña hasta adolescente. Fue dura porque tuvo sobre todo estos episodios tan duros y luego, en cambio, ya a partir de los 20 años empezó, bueno, con unos aprendizajes súper interesantes, a estar, a desaparecer estos síntomas, a estar interesada porque tenía, no le interesaba nada, no te miraba, no participaba, siempre estaba encogida. Bueno, ella ha tenido durante muchos años el tener que manipular algo, siempre llevaba sus muñequitas, ya no llevamos ni eso, afortunadamente, pues bueno, ahora ya también más adulta, ¿no? Siempre tiene algo entre las manos, pero ahora algo más discreto. Entonces, ahora ya incluso va por la calle, mira, le hablas, tú le dirías algo y te hablaría, interactúa con sus compañeros. ¿Y en Aspace está realizando algún trabajo, bueno, como pues, tú has dicho? Bueno, pues mira, ella tiene su tarea, dentro del grupo, pues con su monitora, con su monitor, pues ella a la hora de la comida pues va colocando las servilletas, va haciendo una tarea dentro del grupo. Y bueno, pues algo que nos parecía impensable al principio, pues luego ya además nos, bueno, hemos visto vídeos porque pues nos han pasado para que vayamos viendo un poco, mira lo que hace Nara, fíjate todo aquello que se puede llegar a hacer, fíjate quién nos iba a decir. Bueno, pues la verdad es que muy bien. ¿Y cuál sería el mensaje para que la sociedad ajena a una joven como Nara conociera o aceptara Nara? ¿Y qué crees que Nara aporta a la sociedad o a la gente que le rodea? Pues lo que aporta es ella misma, o sea, ella es una persona como cualquiera, tiene, bueno, pues eso, unas mayores dificultades, quizá que lo que es, bueno, pues el resto de personas, que al final hay muchas dificultades también y hay unas muchas dificultades que no se ven. En ARA tiene unas dificultades muy aparentes, porque va en silla de ruedas, porque, bueno, pues ella además no aparenta la edad que tiene, tiene una apariencia mucho más infantil, por lo tanto, de alguna forma es significativo. Hay personas que a lo mejor tienen dificultades y en apariencia, pues de alguna forma no se ve nada, ¿no? Entonces, esto afortunadamente la sociedad ha cambiado y está cambiando, ¿no? Pero todavía las personas siempre tendemos todos, ¿no?, a hacer unos juicios de valor antes de conocer las cosas. Y a lo mejor también nos atrevemos a, bueno, pues a dar unas opiniones cuando a lo mejor se desconoce, y este es un mundo bastante desconocido. Desde luego yo en este tiempo de mi hija cuando nació a mi hija ahora, ha cambiado mucho todo. Yo tengo la gran suerte, tenemos la gran suerte nosotros, de que siempre lo hemos vivido, la verdad es que como solo tenemos esta hija, y es como que bueno, con mucha normalidad, no quiero decir con eso que no hayamos pasado unos momentos malísimos, pero siempre con mucha normalidad. Hemos hecho la vida de todos, de toda nuestra familia, es decir, hemos participado en todos los eventos familiares que teníamos hasta entonces, no se dejó de hacer nada y seguíamos haciendo lo mismo con Nara. Toda la familia se adaptó fenomenal, es decir, Nara una más, y en el entorno de amigos igual. Nara era una niña más, Nara era como el resto, es decir, todo el resto de amigos, hijos de amigos,
Pues bueno, pues seguramente tendrían muchas preguntas, algunos los hacían, otros no, algunos ya se atrevían a decirme algo, o a decirnos algo, otros no, depende de cada niño. Y luego, bueno, pues claro, ellos han evolucionado, algunos de los hijos de nuestros amigos ya son padres, nuestros amigos ya algunos pues también son aitonas. Entonces Enara sigue estando ahí, un poco, bueno, pues no voy a decir como la niña del grupo, porque no, de la cuadrilla, porque no, porque además no es niña y tenemos que verlo como tal, pero claro, ella muchas veces está participando pues en cosas que ya el resto de sus amigos, de los hijos de los amigos, ya no, porque ya tienen otras responsabilidades. Enara no, Enara pues está con nosotros haciendo, participando en muchísimas actividades de las que hacemos, intentamos además, porque ahora da gusto cómo disfruta de muchas cosas durante mucho tiempo, ¿no? Le aterraban muchas situaciones de la calle, muchísimas situaciones, o sea, pasaba un camión y eso significaba entrar en un momento de crisis, de nervios, pero impresionante, se ponía a temblar y no sabías eso cuándo iba a terminar. Afortunadamente ahora le impactan, las tormentas le siguen dando mucho miedo. Si hay un ruido, es bueno, capta los ruidos de una forma, esos ruidos secos, ¿no? Pues también puede hacer un momento así de, pero es un momento. Le hablas, entiende muchísimas más cosas. Entonces, bueno, pues la sociedad que vaya viendo pues cada vez más con la mayor normalidad que se pueda, con la mayor normalidad. Importante, por favor, o sea, sin lástima. Yo todavía me he encontrado, tuve hace muy poco, tuve en un establecimiento que estaba con mi hija a una persona que se dirigía a mí, pues seguramente haciéndolo lo mejor que ella pensaba que lo tenía que hacer, pero me decía, ay, qué pena, y me sentó fatal. No pude decirle nada porque, a ver, no correspondía, la persona estaba haciendo en ese momento lo que creía, pero tenemos que tratar de evitar esas cosas, porque no es dar lástima, ¿no? Es intentar entender, pero intentar entender a la otra persona como nos tenemos que entender los demás, ¿no? Muchas veces en situaciones de personas, porque cada uno somos distintos, entre las vecindades también nos pasa, entre la familia nos pasa, entre los amigos, entonces simplemente intentar entender al otro, es que igual... tampoco te dices que poner en el lugar, cada uno tiene su lugar y por mucho que digas, es que te comprendo, pues no me comprendes porque no lo vives, pero bueno, entiéndeme un poco, ¿no? Uh-huh. Y volviendo a la entrevista de esta chica, luego si nos da tiempo tenemos que hablar de otra entrevista que nos ha gustado, de Oihana Osa, había un mensaje muy claro, si quieres resumido, de petición a las instituciones. Sí. Eso que estás dentro de lo que es ASPACE, sí. Pero además de ASPACE hay una necesidad de las familias que ya venía a pedir un centro de ayuda y atención a la gente con una persona con discapacidad. Sí. ¿Tendrías una petición así? Sí, tendría. Dentro de lo que son las asociaciones, yo puedo hablar de a la que pertenezco, estoy además en la Junta de Padres, y estamos también viendo un poco esto, y se hacen cosas, se hace lo que se puede, se hace, la verdad es que muchísimas cosas, pero no hay, la administración no recoge, o sea, recoge todo el tema de servicios, para todo lo que son los convenios y demás, y claro, importantísimo, porque si no... Es que, vamos, sería impensable lo que tenemos hoy en día y tenemos una riqueza en cuanto a servicios, ¿no? En la asociación y seguro que en otras lo mismo. Yo voy a hablar de a la que pertenezco, a la que pertenece mi hija y de la que conozco. Y verdaderamente orgullosísima y encantados. Pero sí que es verdad que ahí mismo, si tuviéramos dentro de lo que es... en los convenios y demás, contemplado un poco el apoyo a familias, pues se podían hacer muchas cosas, terapias, ayudas en momentos pues de pasar circunstancias malas, porque al final los niños van cambiando de etapas, van evolucionando, no sabes muy bien de qué manera van a evolucionar. Hay que prepararse, y los hijos se hacen mayores, nosotros ahora mismo Nara tiene a sus padres, pero hay otros chicos que ya según va, y ese miedo tenemos los padres, o sea, vas haciéndote mayor y dices, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? A todo eso también, al final, el que, ¿sabes?, que tuviéramos acceso igual, que la asociación pudiera contar con profesionales que pudieran ayudar a los padres a poder trabajar un poco esto, sería estupendo.
Pues ahí quedan las demandas. Sería estupendo. Teníamos que citar también una charla que nos ha gustado mucho a las dos. Tú me la pasaste. Es una de las famosas charlas TED. Está presentada por Inés Enciso, una madre con un niño con discapacidad que trabajaba en el mundo de la cultura y ha conseguido llevar la diversidad, como ella dice, al mundo de la cultura. Allí en el Centro Dramático Nacional han empezado a hacer trabajos con chavales con discapacidad y dice que lo que hay que ver es lo que la diversidad aporta. Eso es. ¿Qué opinas del mensaje pues, de esta chica? Yo tuve la oportunidad también de poder ver esa entrevista. Me pareció impresionante, me encantó. Me pareció impresionante y bueno, pues al final ella decía, ¿no?, que se siente ahora como que de alguna forma pasaba a ser la madre a que su hijo es el importante, o de alguna forma a pasar de Inés Enciso, ¿no?, con un hijo tal, pues al final es la madre de Pablo, creo que es el hijo, me parece que le nombra, no, Mateo. Mateo. Mateo, Mateo. Mm. Como que es la madre de Mateo, porque el importante es Mateo, por, de alguna forma, porque bueno, pues está haciendo pues bueno, pues un trabajo impresionante en el teatro y demás, y ha conseguido pues, pues poder tener él su sitio, su espacio, su poder desarrollarse en unas capacidades pues que son estupendas, además, claro, dentro del arte y de la cultura. ¿Tú crees, Rosa, que hay que seguir diciendo aún que la diversidad nos enriquece? ¿O pues ya sí. se debería ser algo sabido? Bueno, vamos a pensar que aunque algo sabido, pues nunca es tarde, ¿no?, para aprender, como se suele decir, pero es cierto, además, es cierto, además. Creo que cada vez está más en la calle, en los medios. Esto hasta hace pocos años tampoco era fácil, entonces a la sociedad tampoco, como podemos cargar las propias familias, además, ocultábamos muchas veces esto, entonces no vamos a hablar de la sociedad cuando las propias familias a veces nos resultaba muy complicado. A lo mejor pensábamos que por tener un hijo de ciertas características o con ciertas dificultades, pues ya teníamos que cambiar la vida y teníamos que no seguir haciendo la vida que hacíamos, quizá pues con menos apariencia en la calle o con los amigos, o cambiando un poco esa rutina y ya dejando de hacer las cosas como el resto de las personas. Entonces, claro, si de alguna forma desde las familias, bueno, ya si nos vamos a años, pues qué vamos a hablar, ¿no? Es decir, aquí de alguna forma, gracias a aquí muchos padres, vamos, ASPAZ es una asociación de padres, hubo unos padres fundadores, por supuesto, mucho antes que yo, que hay que agradecerles, el que de alguna forma fueron los que iniciaron este trabajo de crear las asociaciones para que de alguna forma sus hijos pudieran evolucionar, avanzar y poder, bueno, ya no solamente el ser atendidos en cuanto a un servicio sanitario, y que igual también, sino evolucionar en todas las etapas educativas, en unos modelos de educación lo más parecido a la escuela ordinaria, y luego ir evolucionando en etapas. O sea, estamos hablando ahora mismo que en ASPAZ ya hay lo que es también aprendizaje de tareas, eso está en la escuela ordinaria, y de ahí a pasar a una etapa de alguna forma de adultos, donde se está gestionando también unas tareas laborales. O sea, eso es impensable, y ya, bueno, ASPAZ va a hacer ya 50 años, o sea que ya somos muy adultos, ¿eh?, el año que viene, pero que ya una vez trabajando en todo esto, en las familias, en las asociaciones, luego ya sí que es verdad que es llevarlo a la calle, y afortunadamente ahora mismo también las asociaciones están saliendo a la calle por los medios, por las acciones que hacen, nosotros ya también llevamos celebrando, hemos hecho el cuarto año de ASPAZ Eguna, entonces esto ya sale en los medios. Bueno, todo eso facilita, ¿no?, el que de alguna forma se intente llevar con normalidad. Decía esta madre, y acabamos ya si quieres con esta pregunta, que a veces la gente puede tener miedo a que si le pasa lo mismo, está en la situación de un hijo o una hija con discapacidad, no estar a la altura, ¿no? Y por eso hay un miedo y una distancia cuando ven algo distinto que no conocen. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Lo podríamos dejar de despedida para que la gente acepte y se enriquezca sí, con pues esta eso diversidad? Ocurre.
Eso ocurre, eso es cierto, eso es una realidad. Pues con total normalidad, como cuando estás con otra persona, que si te apetece saludarle, le saludas, que hablarle, porque a lo mejor piensas que esa persona no te entiende y aunque no hable, te está entendiendo, porque hay muchas maneras de lenguaje y hay personas que no tienen comunicación verbal, pero tienen una comunicación riquísima y hoy en día también con todas las nuevas tecnologías, pues eso hace que muchísimas de las personas se comuniquen estupendamente, pues mediante tablet o otros sistemas, pero que al final se intente con normalidad. Eso creo que es lo mejor. Pues muchas gracias, Rosa. A ti, Cristina. Encantados de todo lo que nos has contado y explicado y que tu mensaje sirva para que la gente entienda mucho más la diversidad, pues como sí, le hemos bautizado. Hemos aportado, ¿no?, un poquito, pues encantadísima. Y nada, a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí y hasta un nuevo programa en profundidad. Gracias.